Chávez, ellas nos van a enseñar un poquito y nos van a platicar de lo que tienen ellas exhibiendo en estos momentos. Muchachas, ¿qué tenemos aquí? Bueno, primeramente, muy buenas noches, tardes, buenas noches. Tenemos aquí con nosotros, estamos exhibiendo lo que son invitaciones para boda. Si pueden ver, aquí tenemos mucha variedad, tenemos para quinceañera, bautizos, baby shower. Si gustan ver por acá, tenemos también lo que son para piñatas y bastante variedad en colores, diseños. Ahorita lo que está de moda, ¿verdad?, que es el safari, las plumitas, las mariposas y colores muy sofisticados, muy bonitos. Oye, Brenda, ¿pero qué les parece este tipo de eventos para darse a conocer todos los demás? Pues mira, a mí me parece excelente porque casi siempre la gente se deja ir por lo clásico, ¿verdad? Por lo que, ya sé, ya me voy a cierto lugar porque ya tienen. Y mucha gente no sabe, la variedad de invitaciones que hay aparte de las que, por ejemplo, ya tienen existencia. Por ejemplo, aquí como pueden ver, la gente ahorita puede ver la variedad, la combinación de colores que hay, de diseños. Por ejemplo, ahorita como anda de moda las mariposas, ya no se usan las clásicas mariposas que son pegadas en el papel. O sea que ya puedes plasmar tú la idea que traes de tu evento en la invitación, ¿verdad? Y pues me parece muy buen evento porque te das a conocer y le dices a la gente pues que aquí estás presente pues para lo que se les pueda ofrecer. Y estamos a las órdenes de cualquier gente, de cualquier persona que quiera contratar. Lo que yo estaba viendo que ya no es necesario salir a otros lugares, ¿verdad?, fuera de la ciudad para adquirir este tipo de decoraciones y eventos, ¿no? Exactamente, como dices, Mirna, ¿verdad? Ya aquí también nosotros en Piedra Negras tenemos mucha variedad de invitaciones, o como ahorita están viendo, ¿verdad?, los vestidos, para cualquier tipo de evento. Ya no es necesario irnos hasta Monterrey, mucha gente que viaja, ¿verdad? Ya todo lo encuentras aquí, no es necesario de que salgas. Pues muchachas, muchísimas gracias por atenderme. Vamos a continuar porque todavía hay más que ver. Is burning the portal.
estábamos en Expo Tu Evento y está con nosotros aquí Miriam. Déjame decirte que Miriam aquí nos está enseñando algo, híjole, súper padre. Miriam, háblanos, porque esto yo creo que llama muchísimo la atención y es algo que no podemos dejar pasar en un evento como este. Claro que sí, pues, mucho gusto. Nosotros nos dedicamos a organizar eventos dentro de la ciudad de Piedras Negras y fuera de la ciudad. Contamos con un servicio integral de servicio de banquete, de mantelería, de mobiliario, de florería, y todo nuestro equipo de trabajo lo compramos en Estados Unidos y alguna parte de aquí dentro de la República Mexicana. Como pueden ver, pues son modelos de mucha calidad, tenemos mucha variedad de manteles, muchos colores, platos base, copas de cristal, muchas cosas de utilería para la decoración, iluminación. En aquella parte hay otra variedad de manteles. Entonces tenemos un amplio gama de donde los clientes pueden seleccionar para realizar sus eventos. Oye, Miriam, yo estoy viendo aquí colores ya fuera de serie. O sea, estoy viendo morado, estoy viendo verde limón, el de cebra que no puede faltar. Súper elegante, lo veo combinado con flores, con velas, copas. Y esto se ve de maravilla, ¿no? Gracias, así es. Últimamente, ya creo que ya la última generación nos estamos dedicando a hacer eventos un poquito más fuera de lo normal, más fuera de lo cotidiano, y ha dado mucho resultado y mucho éxito en los últimos eventos. Entonces la gente está muy a gusto con este tipo de mantelería y combinaciones. Oye, Miriam, ¿y qué te parece este tipo de eventos? Pues me parece muy bien, porque nos damos a conocer todos los empresarios y toda la gente de aquí de la ciudad y de las afueras circunvecinas tienen oportunidad de venir a ver los proveedores que pueden seleccionar para cualquier evento que vayan a organizar. Muchísimas gracias, Miriam. Al contrario, para servirles. Continuamos con más.